El compañero Javier Gutiérrez, viceministro de Marena, realizó visita de acompañamiento a emprendedores, productores y dueños de reservas silvestres, así como zoocriaderistas del departamento de Carazo, quienes compartieron experiencias en la conservación de la madre tierra. Una finca que expresa un manejo ambientalmente responsable porque contiene bosque, también tiene una licencia para criar especies en cautiverio, un zoocriadero, y tiene agricultura ecológica. Entonces todo eso genera un concepto de trabajo importante, y para nosotros lo más relevante de todo es que está generando economía, o sea, está generando ingresos muy significativos a su familia y que tiene toda una estrategia para crecer. Durante la visita se compartieron los logros realizados en la conservación de la madre tierra mediante la diversificación de las fincas en el cultivo bajo sombra de café, yuca, aguacate, entre otros. Nos alimenta mucho el espíritu del viceministro y de los compañeros del Marena en general, porque realmente nos vienen a abrir un poco más la mente y actualizar sobre conceptos que nosotros, los productores pequeños, no manejamos. Y esto realmente nos viene a abrir un mayor campo. La importancia aquí en la juventud de ahora, ¿verdad?, es que retomemos primero la importancia que merece la naturaleza, devolverle ese espacio que le hemos quitado con los años, y sobre todo enfocarnos, responsabilizarnos, y ahora nosotros como nuevas generaciones hacernos cargo de este tipo de proyectos, reconocer especies nativas de nuestras zonas, animales. Estamos utilizando productos biológicos, ¿verdad? Haciendo preparaciones de suelo para no erosionar y seguir siempre con la conservación. Oficina de Comunicación Marena.